Y ayer se dieron a conocer los resultados de la encuesta CERC, correspondiente al mes de agosto, que reflejaron una nueva caída en la popularidad del presidente Sebastián Piñera. Algunos medios titularon con esta información, otros consideraron que no era tan relevante. Estamos en contacto ya con Cristóbal Aninat, analista político de la Universidad Diego Portales, para que nos ayude a entender el contexto de estos resultados. Cristóbal, buenos días. Buenos días, Carola. A ver, veamos, ¿esto es importante para el gobierno, es importante para la gente o es solo una encuesta más? Bueno, esta encuesta pertenece al trabajo de campo, se hizo durante agosto. Por lo tanto, esta encuesta sería comparable con la ADIMARC que apareció en los primeros días de septiembre. Los resultados, si bien son interesantes, están un poco atrasados para reflejar la realidad de hoy. Claro, no incorpora algunos elementos importantes como la extensión del conflicto estudiantil y el accidente en la isla Juan Fernández, en la isla Robinson Crusoe, ¿no? Exactamente, y hoy en día hay una sensación de que el conflicto estudiantil finalmente se está encauzando. Anoche vimos que los estudiantes aceptaban sentarse en la mesa y eso era algo que ya se veía venir desde hace algunas semanas. Ahora, pero de todas maneras muestra... No, adelante, Cristóbal. Sí, de todas maneras confirma varias cosas que ya han mostrado otras encuestas y muestra algunos elementos nuevos. Por ejemplo... Por ejemplo, que el 71% de la población cree que este es el gobierno de los empresarios. Eso es un punto interesante que no se debate normalmente, sino que eso va bastante más allá del análisis de la popularidad del presidente y de los partidos políticos, digamos. Otro punto importante es sobre... cae la valoración de los años de la concertación. Eso es bastante interesante como pregunta, dado que la gente, a medida que avanza este gobierno, ha habido una caída significativa en todos los sectores de la población con respecto a cómo ellos evalúan los años que gobernó la concertación. Y eso se puede interpretar directamente como que la ciudadanía no aprueba la manera que se está conduciendo la concertación hoy en día. Ahora, dentro de los datos, a mí me llamó la atención el rechazo que hay no solo al gobierno, sino también la desaprobación a las distintas coaliciones políticas, pero el altísimo porcentaje de adhesión al movimiento estudiantil. Casi un 90% de los encuestados está de acuerdo con las demandas estudiantiles. ¿Qué momento histórico entonces estamos viviendo? Bueno, esos son datos que ya habían entregado la encuesta ADIMARC del mes pasado. Claramente el movimiento estudiantil está ganando, el movimiento estudiantil ha generado, o sea, ya tuvo un logro muy, muy importante. Los estudiantes siguen muy preocupados, o la dirigencia, la CONFECH, de que a ellos no les pase lo que les pasó al movimiento estudiantil anterior de los pingüinos, en que ellos sienten que no tuvieron los logros suficientes. Aquí los estudiantes han cambiado la manera de los chilenos de pensar en las políticas de educación. Hace 4 meses atrás la gente consideraba la educación como una prioridad más y por lo tanto había que tener cuidado con las inversiones que se hicieran, con el tipo de regulaciones que se cambiaran, etc. Hoy día, después de estos meses de movilizaciones, la población en general, completa, considera que es legítimo aumentar fuertemente el gasto y aumentar las regulaciones para asegurar calidad y evitar ganancias ilegítimas. Cristóbal, ¿hay alguna expectativa de que el gobierno modifique de alguna manera, no sé si el gabinete, pero sí sus comportamientos, sus vocerías después de esta encuesta? No, yo creo que en ese aspecto la encuesta no presenta información nueva, ni tampoco cambios dramáticos a lo que ya se conocía desde las últimas semanas. Cristóbal, muchas gracias por este contacto con Express Matinal. Bueno, Carola, muchas gracias a ti.